Antes de volver a escuchar el audio más oído hoy en BluRadio.com, que es la muy curiosa declaración en una reunión privada del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hablando del nuevo sistema de salud para los maestros, vamos a hablar de una historia que tiene que ver con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Una historia más. Ya han pasado, a propósito, 2 semanas desde la reunión que sostuvieron Olmedo López por su lado y luego Sneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, con la Fiscalía, primero para que les garantizaran un esquema de protección y segundo para definir si la Fiscalía apoya o no la solicitud que están haciendo López y Pinilla de que les den un principio de oportunidad, es decir, beneficios penales a cambio de que ellos declaren en contra de altos funcionarios, de congresistas, a cambio de que enciendan un ventilador que, según dicen, sería gigante sobre la forma en la que incluso el gobierno del presidente Petro habría utilizado los recursos de atención de emergencias para aceitar y para entregar mermelada a cambio de aprobación de sus proyectos. Esa es la hipótesis de los señores que están dispuestos hoy a hablar con la justicia. Han pasado 2 semanas. Y según informan sus abogados, la Fiscalía no les ha dicho absolutamente nada, no los ha citado a decirles si acepta o no la matriz de colaboración que ellos han propuesto, ni siquiera les ha planteado otra posibilidad, lo cual genera inquietud, sobre todo en vista de que en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia ya comenzaron a tomarse declaraciones. Este martes, por ejemplo, este lunes estuvo Carlos Ramón González, director nacional de inteligencia y exdirector del DAPRE, declarando ante el despacho del magistrado Francisco Farfán. Pero les cuento la historia. Esta historia, Andresito, ayúdeme con una cosa, don Andrés, ayúdeme con los chats, con el logo de Blue Radio para que los podamos ponchar en nuestro canal de YouTube. Son unos chats de una historia que empieza el 6 de diciembre, 6 de diciembre del año pasado. Y es la historia que cuenta Sneider Pinilla. Sneider Pinilla dice, asegura y dice que está listo a entregar pruebas de esto ante la Fiscalía y ante la Corte Suprema. Sostuvo las siguientes reuniones. Encuentro en una cafetería cercana al Hotel Tequendama de Bogotá. En una mesa, Olmedo López y el senador cordobés del partido de la U, hoy integrante de la Comisión Primera del Senado, Julio Chaui. Él, Sneider Pinilla, entonces subdirector de la Unidad para Gestión de Riesgo, se sienta en otra mesa. Lo que dice Pinilla es que luego de una reunión de cerca de media hora entre López y Chaui, López, que era su jefe porque era el director de la unidad, le dice que cuadre con el senador Julio Chaui la entrega de un contrato para el municipio de Sahagún en el departamento de Córdoba. 6 de diciembre. El 27 de diciembre es suspendido Olmedo López de su cargo por la Contraloría y por eso las vigencias del año pasado no se pueden entregar. Les repito la cifra, que es realmente muy grande, y les muestro a ustedes el tamaño del escándalo. 28 mil millones de pesos, supuestamente, y según Sneider Pinilla, habría sido el contrato directo que le estaría dando a través de un contratista amigo a Julio Chaui, o le pretendían dar a Julio Chaui. ¿Qué pasa? Se frena todo por cuenta de la situación con Olmedo López, que es suspendido, repito, por la Contraloría durante un periodo de 30 días. Al volver de su suspensión se reactiva el tema, hay un lío, y es que la apropiación presupuestal ya no es la del 2023, sino es de 2024, entonces necesitan un certificado de disponibilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda para entregarle los 28 mil milloncitos de pesos al contratista amigo de Julio Chaui, según dice el señor Sneider Pinilla, que aporta como prueba de lo que él considera es una actuación ilegal. Además, pues él se está autoincriminando. 2 pantallazos que ustedes están viendo en este momento de chats con el senador Julio Chaui. Ustedes pueden leerlos, allí se ve, podemos ver el primero, por favor, el anterior, gracias. Llamada perdida, Sneider le dice al senador Julio Chaui, estoy en PMU, senador. Supuestamente Julio Chaui le dice, tranquilo, era para comentarle que acabo de salir de reunión con ministro del Interior. En la tarde hablamos, abrazo. Luego viene el día siguiente, lunes 5 de febrero, gracias, don Andrés. Una llamada perdida, ¿a qué horas exactamente? 3 de la tarde. 3 de la tarde.
que le hace también, en este caso, Sneider Pinilla al senador Julio Chagui. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Cuando pueda me regala una llamada. Pasamos al siguiente chat. Siguiente pantallazo, ahí otra está. Otra llamada. Ahí está la llamada. De la y mañana. Después de la llamada, don Andrés, entonces viene lo que le dice, en este caso, Sneider Pinilla. Sneider Pinilla es lo de blanco. Pásame el nombre del proyecto, porfa. Y le pregunta, ¿el tuyo? Dice, sí, que el ministro va para Hacienda a hacer eso. Me lo pidió. Es decir, en teoría, el ministro del Interior estaría patinando ese proyecto y el senador Julio Chagui envía el pantallazo y el documento del proyecto. Usted entra, le hace zoom a ese documento, don Andrés, y efectivamente es un contrato para el municipio de Sahagún en el departamento de Córdoba. Sí, simplemente una claridad para que nuestros oyentes entiendan lo que es estos chats en WhatsApp. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. El blanco es... es el senador Chagui. Son las respuestas de Chagui, ¿sí? La llamada la hace Chagui y quien le pide y le pide el nombre del proyecto y quien le responde es Sneider Pinilla. Tu proyecto, el tuyo, y ahí es cuando le dice sí, que el ministro va para Hacienda a hacer eso, me lo pidió, bueno. Y Sneider Pinilla le envía el documento, al parecer de un proyecto en el que tenía mucho interés Julio Chagui. Nos hemos comunicado con el senador Chagui hace minutos, nos ha dicho que está en comisión primera, nos dice que cuando termine se comunica con nosotros y que está preparando un comunicado para responder a esta nueva etapa, nuevo capítulo del escándalo de presunta corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo. A propósito, hoy muy activo Sneider Pinilla, Juan Esteban Quintero, diciendo que tiene información de que van a silenciarlo a través de una orden de captura en su contra. Así es, Ricardo, pues pasaron exactamente 20 días desde esa cita en la Fiscalía General de la Nación, en donde se habrían entregado otras cosas. Este chat también, recuerda usted, 55 copias que habíamos dicho que llevó el abogado Gustavo Moreno en esa primera cita con la justicia, pues reaparece Sneider Pinilla diciendo que él va a colaborar con la justicia y que va a entregar toda la información, pero también dio unas fuertes declaraciones. Dijo, todos nos torcimos, me avergüenzo y quiero reparar, pero me quieren silenciar. Esto fue lo que dijo Sneider Pinilla. Quiero advertir que me quieren silenciar con una captura para amordazarme, para ultrajarme. Existen muchos intereses de poderosos de meterme en una celda para intimidarme y evitar que pueda hablar y contar la verdad. Espero que no se den venganzas judiciales en mi contra. Por tal razón, quiero reiterar la necesidad de protección de mi hijo. En este momento, pues, Sneider Pinilla tiene un esquema de seguridad que le asignó a la Fiscalía, pero ya responsabilizó a todas las personas que estén en la matriz de colaboración que él ya entregó a la Fiscalía, que en caso de que le pase algo, pues esas personas serían las principales involucradas, entre esas quien era su jefe directo, Olmedo López, pero también una persona que hace muy poco fue anexada a esta matriz de colaboración, que es un asesor de la Dirección General de la Unidad, que se llama Pedro Andrés Rodríguez Melo, Ricardo. Blue, más que radio.